Muchas gracias, porque muchas gracias. Claro, por lo tanto, puedo hacer una cosa. Bueno, mejor, disculpa el caso, entraba un poco ahí para que yo le lea sobre el tema. Toca un día la clase de asma bronquial y enfermedad pulmonar asociada con la vida. El asma bronquial realmente puede ser considerado como una enfermedad por la sociedad como un síndrome, pero todo tiene la parte común que es que da síntomas como causados tanto por la obstrucción y por la inflamación del epitelio bronquial. Y esto tenemos en cuenta que en las etiologías probablemente sean diferentes, pero en la parte de síntomas y signos son similares. Teniendo en cuenta que esto va a dar una función variable, como decía ahí, el flujo aéreo total, parcial, total o parcialmente reversible, ya sea por acción medicamentosa o en forma espontánea. Ahí está de donde se sacó esa definición. La epidemiología, desde el punto de vista de la prevalencia, que tenemos del asma bronquial, esto fue un estudio que participó en Perú. Contra todos los pronósticos, Perú tiene una alta tasa de prevalencia de asma bronquial, tenemos el 27%, una de las más altas de toda Latinoamérica. Y en Lima es un 25%. Bueno, en Lima dirán, bueno, es por la humedad, que es mucha humedad en Lima, casi respiran ahí solamente agua. Pero Trujillo nos está quedando atrás. Trujillo tenemos últimamente mucha humedad. Gracias a Chaimachi, tenemos todo el desierto que iba de Capón de Perú. Más allá, pues ya estamos en plantaciones, han cambiado los microclimas, y por lo cual tenemos también actualmente humedad en esta zona. En el Perú, por lo general, hay hasta cerca de 3 millones de pacientes, de personas que han con eso. En mayor o menor grado. Otros estudios dicen que afecta el 25% de la población peruana, siendo Piura, Chimbote, Chiclayo, Ica y Lima donde hay más prevalencia de esta enfermedad. Los varones tienen mayor prevalencia, mayor riesgo de contraer asma que las mujeres. Y hasta un 10% de todos los niños han tenido asma en alguna etapa de su vida. Hay muchos que han sido, supongo que acá también debe haber entre ustedes, algunos que han sido asmáticos en la niñez, pero durante la adolescencia pues desaparecieron los síntomas de asma. Puede ser atribuible muchas veces a cambios hormonales, muchas veces a que realmente quizás no fue asma, porque hay virus que se comportan como asma, entonces, pero que realmente el tipo de alergia que tiene haya cambiado. Ya no son asmáticos, pero que han hecho solamente con rinitis alérgica. Que también es un síndrome que anteriormente se conocía como síndrome rinobronquial, que todo es la parte alérgica. Los factores de riesgo, la atopía, la menarquía precoz, las personas obesas, la rinitis, los factores perinatales tenemos la prematuridad, ictericia neonatal, sí. La lactancia tiene acá número 12. Y si ustedes ven en la literatura, ese 12 significa factor protector. Entonces, es un factor protector, la lactancia. Cesárea, tabaco de la madre durante la gestación. Aeroalergenos, ahí con. Miran, pero. ¿Qué ha dicho el doctor? Que dice 12, el protector, y dice aeroalergenos. Y también es infecciones respiratorias. ¿Cómo eso protege? Si ustedes, yo sé que ustedes den cualquier cantidad, de cualquier cosa menos de medicina, pero. Miran, doctor, usted está diciendo una cosa, y nos está pasando a otra. Ese 12 de protector significa
cuando han sido expuestos a estos aeroalergenos hoy, o muchas infecciones respiratorias durante los primeros años de vida. Entonces, si tienen eso, entonces durante el resto van a tener menor probabilidad, menor riesgo de hacer asma. Los desencadenantes. Todo paciente asmático desencadena su crisis. ¿Cuándo? Lo más común es cuando están resfriados, que es una infección viral. Ahora muchos van a desencadenar crisis asmáticas debido a que hicimos esa vacunada. Espero que ya sean asmáticos y hayan dicho que no pueden vacunarse, pero si no, ya se vacunaron, no se hace mucho. Y los que son alérgicos a agudos, supongo que hayan dicho que no pueden vacunarse, porque si no, no se sentimos mucho también. Eso les pasa por no leer. Lo mínimo que yo hubiera hecho es, si no van a vacunar, decir, voy a leer cuáles son las precauciones, cuáles son las contraindicaciones. ¿Por qué digo alérgico al huevo? Porque el virus es conservado en huevo, en la de huevo. Entonces, los que son alérgicos al huevo, cuando tienen la vacuna, inclusive dicen, no se puede vacunar a los que tienen alergia al huevo. No se puede vacunar a aquellos que en las últimas dos o tres semanas han estado con problemas virales. Y los pacientes asmáticos con cuidado, porque entre los dos o tres días después se caen la. Pero como sé que ustedes ya lo han leído eso, entonces no hay problema. Solamente que me como para que lo tengan un poco más en cuenta. Siempre tienen que leer, siempre tienen que leer, más aún si le van a colocar algo en su organismo, tienen que leer. O sea, no estoy diciendo que sea mala la vacuna, al revés, protección. Pero tienen que leer en qué momento pueden vacunarse. Ese va. Y después vacunarse. Ok. Entonces, ¿quién más desencadena? Ay, ¿por qué digo infección empírica? Porque saben que el virus de influenza, la vacuna es virus vivo animal. Vivo el virus de la vacuna. Los alérgenos domésticos o laborales, tipo lo más común. Acá. En este ambiente, ¿cuál será lo más común? Acarrear el polvo, acá esta bolina se hace más así, al levantar el polvo. El humo, el tabaco, leña, carbón. El ejercicio, el estrés. Hay asma del ejercicio. Hay asma del pecho. Hay pacientes que hacen ejercicio y comienzan a sudar el pecho. ¿Ya? El estrés. El doctor Henry le va a tomar el examen y comienza. Ya, pues también. No es el doctor Henry, sino el estrés que le causa el examen. ¿Ya? La humedad, los mohos, por lo visto hay las paredes de los cartecitos, las casacas de cuero que ponen cartecitos, eso. Ustedes no lo hacen así. Y si es muy alérgico, pues no necesita nada. O lo mínimo es una rinitis o dos. Y algunos medicamentos. Entre ellos tenemos los antiinflamatorios neutroideos, los beta-bloqueadores, los que son panolol, atenolol, inclusive algunos que dicen son cambios beta-selectivos. El aspirina, que es muy común darle a todos los pacientes para evitar que hagan mayores de 50 años, para evitar problemas de cardiología. Factores ambientales acá, la polución, no tengo mucho acá, pero vayan a Lima. Ustedes que van a ir al extranjero, vayan a Ciudad de México para que vean cuánto es la contaminación. Los vegetales, especialmente el polen, acá no tenemos las estaciones muy definidas, pero hay otros lugares que sí lo tienen definidas. Pero ahorita en algunos lugares se están en otoño y el polen comienza, y ahí sí comienza a pasar el polen por cualquier cantidad. Factores desencadenantes domésticos, el polvo, para la cabeza. El polvo, si saben, no es el polvo, supongamos, cuando nuestras mamás tienen miedo que el niño salga a jugar al parque o salga a jugar a la calle, porque dicen, no, el doctor me ha dicho que salía con el polvo. El ácaro es un truco, no vive en la calle, vive en la casa. ¿Ya? Entonces, el niño o el joven puede estar jugando su pichanguita en un campo de tierra, no le pasa nada. Llega a su casa y está. Y la mamá que dice, por haber salido, mentira, es porque en la casa se tomó.
es igual, es otra cosa. Han escuchado, supongamos, a veces algunos pacientes antiguos, sobre todo, que decían: mi abuelita iba, cuando era asmático, nos llevaba a la sierra y nos curaba el asma. ¿Por qué será? Aparte que el ácaro, es mi truco, vive en casa, el ácaro no soporta la sierra, es costeño. Va con el carro con ustedes a la sierra y le envió a Tusco y dice: baja, mi carro se baja en los carros y ustedes siguen solito. ¿Ya? Entonces, el ácaro en la sierra, mucha gente de acá, algunos son vienen de la sierra, dirán: allá en mi tierra nunca me enfermaba, llego a Trujillo y me comienzo a enfermar. El problema que sí tiene un fondo de alergia, el problema que no vive lo que les estimulaba la alergia. Entonces, ellos sí han sido alérgicos, pero como lo repito, el ácaro no vive en la sierra. Es costeño, cuando venía acá a estudiar alguna cosa, venía a estar con la nariz congestionada, están cada rato tosiendo, etc. Si han sido alérgicos, que no digo el desencadenante que ahora se encuentra. Agentes infecciosos, supongamos, el lo más común que vemos en los perdidos, y virus y bacterias que ya les he dicho. Ahora, para que vean que es muy difícil hacer un estudio de los asmáticos, no como los alumnos que les doy en la. El paciente, y a la hora me dicen: ya, doctor, ya lo hicimos todo. Y luego, cuando la risa de ustedes está aquí, yo no. Ustedes no todavía, ustedes lo hacen mañana. Entonces, fármacos, hay también asma ocupacional, que ese no es el tema, pero de todas maneras, para que vean en aquellos que trabajan, dependiendo de cuál es su historia clínica, tienen que ver en qué trabajan. Porque, por ejemplo, aquellos que trabajan acá en. ¿Quién se llama Chapo? Ahí va en las granjas. Entonces, aquellos que trabajan en ese polvo se seca y comienzan a hacer asma. Cuando aspiran ese tipo, al infarmar los alimentos, entre otros. Entonces, lo más común son los alergenos que nos van el mecanismo fisiológico, como los TH2, TH1, TH17, infecciones, los contaminantes, el efecto de la mucosa, el frío, el dolor y el estrés agudo y crónico. Es lo más común. Esto ya lo van a ver, va a haber broncoconstricción, aumento de la enfermedad vascular, hipersecreción mucosa, hiperactividad crónica y notarse. La clásica del asma es tos. Tos seca. ¿Y qué te dice el paciente? Doctor, deme algo para expectorar, porque tengo tos seca. Y ustedes, como son buena gente, le dan un atropsor o un expectorante y o el famoso que dicen el sobrecito para diluir, que es la cefilicina, y empeora el asma. A mí me conviene, ¿no? El rey abaca de guapo. ¿Por qué? Porque el problema de la tos seca no es porque el bronquio disminuye su luz y hay edema, y eso causa la sensación como que tuviera algo. Que tose, tose, pero no tiene flema. Como les digo, es como una cañería atorada. Está atorada y tú le das todavía un mucolítico. Le vas a dar más flema, más secreción, pero si la cañería está atorada, por otro, le va a salir la secreción. Y es por eso que cuando recién ya broncodilatan, no le dan su corticoide, su inhalador, dicen: ya estoy expectorando. ¿Por qué? Porque toda la secreción que tenían porque comenzó a morir. Lógico, lo que sí tiene que hacer es hidratarlo. El mejor fluidificante es el agua. Entonces, ahí tenemos, hay engrosamiento de la membrana basal, hiperplasia de las células, hipertrofia músculo liso, edema, sobre todo el edema, y a veces puede haber tapón de moco en aquellos que se han muerto, porque la asma sí mata. Jóvenes, en aquellos que se han muerto, inclusive yo, no sé si han visto nada, en internet lo pueden buscar, una chica que murió, cuando le hicieron la disección, le abrieron el bronquio, todo el bronco seco, y buscaba todos los bronquios. ¿Por dónde iba a respirar la bronquia? Y acá tenemos el epitelio normal periódico de tantas inflamaciones crónicas. ¿Por qué digo de tantas inflamaciones crónicas? Porque el asmático es uno de los peores pacientes que existen. El asmático se acuerda que es asmático solamente con las crisis. Después no se acuerda.
y después nos va a acordar después de los 45 o 50 años cuando comienza a haber problemas. O cuando ya se casa, quieren jugar con su hijito, y le dicen, no doy. ¿Por qué? Por eso, también. Porque como es una enfermedad crónica, el tratamiento es crónico. Pero no siempre es el mismo. Salbutamol, que siempre utilizan, es un medicamento de rescate. No es un tratamiento realmente para el asma crónica. Entonces, tenemos el asma alérgico, el asma no alérgico, el somnofílica, todos son variantes genéticas, el genotipo. Diagnóstico. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico, primero, como todas las enfermedades, ¿qué tienes que hacer? Una buena anamnesis. Una buena anamnesis. Si no hace buena anamnesis, no tiene que nada. Después, los síntomas. Sí. ¿Qué síntomas tiene el asmático? Tos. Disnea. Que le aprieta el pecho, como dicen ellos. Que le sirva el pecho, le ronca el pecho. O solamente puede ser una tos simple. Una tos que solamente tose cuando le cuentan un chiste, cuando se ríe o cuando hace ejercicio. Eso también puede ser síntoma de asma. Medición de la función pulmonar por medio de la espirometría. La espirometría es una prueba de función pulmonar que aquí vamos a ver para saber quién es asmático. Entonces, sibilancia, dificultad para respirar, tos, especialmente en adultos. Y estos empeoran por la noche o tempranito. ¿Por qué? ¿Qué hacen ustedes ahorita que está haciendo todo un poco frío? Cierran su ventana, se tapan bien. Y si hay el alergeno o lo que les causa estimulación ahí, pues van a estar toda la noche respirando eso y eso les puede aumentar los síntomas. O si tienen rinitis alérgica, ¿qué van a hacer? Van a respirar por la boca. Y al respirar por la boca, el aire no se va a filtrar. Y todos van a tener que tomar y salen en las mañanas con dolor de garganta o con tos o con síntomas de asma. ¿Qué tienen que preguntar? ¿Alguna vez ha tenido como pitos en el pecho? ¿Ha tenido todo la noche? ¿Ha tenido dificultad de hacer ejercicio físico? ¿Resfriados que le duran más de 10 días? ¿Medicamentos inhalados le alivian los síntomas? ¿Algún tipo de alergia? ¿Algún familiar con alergias o asma? ¿En quiénes debes alejar el diagnóstico de asma? En aquel que te diga que tiene mucha flema, que tiene mucha tos o mucha flema. La falta de aire asocia a mareo, sensación de amilio periférico, dolor de pecho, y tiene inducido por ejercicio con inflamación nerviosa. Ahí tenemos un niño que se le hunde acá en la parte del cuello, tiene sibilancia, tos, tiene presión de pecho. Mientras más fuerte sea el síntoma, más problema van a tener. Otra cosa, si alguna vez ustedes hacen emergencias, olvídense por medio de pulsaciones. Porque el paciente puede estar con sibilantes, con felicidad, más le ponen pulsaciones. Entonces, estás cenando bien, andate a tu casa. Ni siquiera lo examinan. Examinan. Como le digo, pues, a mis alumnos, aprendan a examinar, porque un gran porcentaje de ustedes no saben. Por lo menos, un gran porcentaje de los que han pasado. Entonces, porque si no, realmente el asma, todo es un diagnóstico, pueden dar síntomas parecidos a los. Así que no todo lo que sirva es asma. Y lo otro, hay que saber preguntar, porque si ustedes le dicen a la mamá o al paciente, usted ha tenido asma, la respuesta va a ser no. Pero si tú le dices, usted ha tenido bronquitis alérgica, usted ha tenido bronquitis asmatiforme, o usted ha tenido principio de asma, o usted ha tenido bronquitis que duraba mucho tiempo. ¿Qué te va a decir el paciente? Sí, pero asma yo no he tenido, doctor. Yo no hablo en principios. Es como un ejemplo, les pongo, si les pongo 10 a ustedes, están jalados, están principios de estar jalados. Así pues, o sea, la palabra principio, normalmente antes nos pedían que mucho
¿Por qué? Porque si al papá le decías es asmático, pues, tragedia en la familia. Pero cuando le digas, tiene principio de alta, tranquilidad. O es una bronquitis alérgica, también más tranquilidad. Así que todo eso tiene que estar preguntando. Diagnóstico diferencial, entre 15 y 40 años, pues se lo veí porque en pediatría van a ver que lo que no le 15 años. Y edad mayor de 40 años, que realmente los síntomas característicos. Eso lo pueden buscar en el tema del 2019. Entonces, en la espirometría. La espirometría, si el BEF1 sobre la capacidad vital forzada, ¿qué es BEF1? ¿Cómo? Volumen respiratorio forzado al primer segundo. Y CMF. Entonces, si es menor de 70, esta relación, o menor de 0.7, esta relación, ¿qué significa esto? Que es un cuadro obstructivo, pero el cuadro obstructivo lo más común va a ser tu asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo saber? Si después de hacer el bronquilatador, que es albutamol, 400 microgramos, aumenta más del 12%, y tengan cuidado, porque cada vez en los últimos años que cuando estoy en la clase en mi grupo, siempre les corrijo lo mismo, y hoy día no ha sido la excepción, ¿o no, doctoritas? Es BEF1 mayor de 12% y, no es O, es I, 200 mililitros, siempre dicen O. Tengan cuidado, lo ven en el examen, O, 200 mililitros, y lo ponen como verdad, ya fue. Pero tienen que cumplir los dos criterios. El bronquilatador tiene que mejorar el BEF1 mayor del 12% y mayor del 200 mililitros. Eso recién se le dice que es reversible. Acá tenemos un flujo. Esto es del GIGA. Entonces, si el paciente tiene síntomas, usted le examina, le hace la espirometría y puede hacer dos respuestas, o que tenga o que no tenga. Si no tiene, descartar diagnósticos alternativos, o si sigue pensando, se puede hacer otras pruebas de bronco progreso. Esto sí está en el tema, ahí dice cómo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Acá no tenemos la prueba de oxígeno nítrico, en otros países sí la tienen. Acá lo vemos que tenemos. Y la prueba de bronco-obstrucción no se hace normalmente, por una sencilla razón. ¿De qué sentido? ¿Puede salir la prueba de oxígeno? Iván, ya tiene la prueba de bronquoobstrucción, no se hace por una sencilla razón de que puede ser que es muy riesgosa, porque si uno hace una bronquoobstrucción no se ve el paciente inclusive en la vida. Entonces tienen que hacerlo en lugares donde tenga el resto, todo para el secreto, con desfibrilador, con todo el dinero mecánico, todo preservante, la posibilidad de. La clasificación, vas a ver de acuerdo a la gravedad, vas a tener con esto que clasifica sus controles y hay que ver otros determinantes que puede haber. Entonces, un asma, lo ideal, el tratamiento, tiene que llegar a estar bien controlado. Un paciente asmático bien controlado puede hacer casi 9 tonos. Inclusive hay grandes deportistas que son asmáticos. Entonces, siempre cuando está bien controlado hay que mantener la dosis mínima eficaz. Cuando presenta muchas exacerbaciones, que son aquellos que solamente reciben tratamiento, en la crisis va a llegar un momento en que dos cosas pueden suceder. O él se puede acostumbrar a vivir ya con un grado de broncoconstricción,
O va a llegar un momento en que con el tiempo va a ser remodelación de la vía aérea y va a ser una especie de fibrosis, o va a ser una mezcla de asma de mucho tiempo después. Y eso sí es mucho más grave. ¿Qué se hace? Si solamente es en el primer escalón, que es normalmente aquello que presenta síntomas una vez a las 500, o cada vez a las 3, lo más leve que afecta a los agonistas de corta acción, a demanda. Ya cuando hay mucho más comienzas a darle el glucocorticoides a dosis baja. ¿Qué tenemos acá? Tenemos fluticasona, tenemos budesonida, que podemos darle, o conforme lo vayan subiendo, podemos darle la parte de añadirle un corticoide de larga acción. ¿Qué tenemos? Salmeterol y tenemos formoterol. Y así sucesivamente. A veces, dependiendo que podemos incrementar, si a pesar de estar con dosis altas de esto no mejora, se le pueden ir tiotropio, antidecotrienos o tiofilina. De todos los tres, el más malo es la tiofilina, pero la tiofilina tiene muchos efectos colaterales. Y los antidecotrienos. Si no, ya tiene que así, si es más alérgico con fenotipo, se le da el omalizumab, el mepolizumab todavía no tenemos acá en Perú. Y si es alma neutrofílica, inclusive se puede dar un tratamiento prolongado con azitromicina. ¿Existen enfermedades concomitantes que puedan empeorar esto? Sí. Aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica, rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, apnea del sueño, o aquellas que pueden contribuir a algunas cosas, sobre todo de la todo lo que les he dicho, las que más empeoran los cuadros de APA es el reflujo gastroesofágico y la rinitis alérgica o el esclerodermia. No tanto el que le sale un goteo todos los mocos por acá, sino aquel que le baja el goteo en la sala posterior. Esos son los que empeoran más los cuadros de APA y hacen complicar el tratamiento. Los principales factores de riesgo para traer exacerbaciones son, lo primero, el mal control. Exacerbaciones, o si nos piden sangre periférica, un perfundo bajo, problemas psicosociales, embarazo. El embarazo puede traer exacerbaciones o el primer trimestre o el último trimestre, casi en el segundo trimestre no hay problemas. Entonces, ¿cuándo se exacerba el paciente? Cuando hay falta de aire de forma súbita, tos, sibilancia, reacción de pecho, disminución progresiva de la función pulmonar. Cuando le llega un paciente de emergencia, tiene que preguntar siempre si alguna vez ha estado utilizando cuidados intensivos, si alguna vez ha tenido complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente asmático? ¿Alguien sabe? Hay un doctor que está bastante interesado en otras cosas. Que la canso libro. Yo le canso el libro. Espasmo bronquial. No complicaciones. Insuficiencia respiratoria. Ahí dice complicación de los asmáticos. ¿Alguno de ustedes es asmático? Yo. Deben saber las complicaciones. En una crisis que venga, viene una emergencia, ¿cómo sabes si tiene complicación o no? Una de las complicaciones más que todo es el neumomediastino en enfisema subcutáneo. Es una complicación grave. O sea, si el paciente alguna vez se ha tenido una neumomediastino en enfisema subcutáneo, cuidado, hay que revalorarlo bien. O ha hecho neumotórax. Bien. Si está hablando de eso, el dolor mecánico, también debe tener muchísimo cuidado con esto. O si tiene mala adherencia al tratamiento, si tiene problemas psiquiátricos. Entonces, la exacerbación puede ser desde una crisis leve hasta un cuadro aparatoso como una parada torácica. El paciente, en lo más grave, no va a encontrar sibilancia, va a ser tórax silente, no hay movimiento torácico. Y va a haber movimiento paradójico, va
a ese filtro respiratorio. Y lo lógico, no va a poder hablar realmente. Y la saturación ya está por debajo del 90%. Ahí, vamos a echar luz ahí. Ahí, ahí. Acá, esto es aire. Esto es aire, esto es la movilidad. Y acá hay una conexión simultánea. Ahí hay un paso. Conexión simultánea. Y el movimiento. Estas son complicaciones con los aparatos. ¿Preguntas ahí? Enfermedad pulmonar respiratoria crónica. Es una enfermedad crónica, frecuente, prevenible y tratable. Anteriormente era, no decía que no había tratamiento, pero sí es tratable. Se caracteriza por casi similar al asma, obstrucción crónica, flujo aéreo. Por lo general, aquí vienen las diferencias, por lo general el rate es progresiva y parcialmente reversible. ¿Cómo es parcialmente reversible? Que no cubre los criterios de asma de mayor de 12% y menor de y mayor de 200 mililitros. La reacción inflamatoria pulmonar persistente frente al humo de tabaco y leña. Y lo más común es humo de tabaco, pero en nuestra realidad tenemos más pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva debido a leña. Puede estar o no acompañada de síntomas, hipoglicemia, tos y sudoración. Y también, igual que el asma, tiene estas sensaciones. Hay pacientes que estén empezando recién el problema y al tiempo de biología puede ser inclusive normal en algunos estadios. Perú no participó en este estudio latino, pero el Uruguay, Chile y Brasil son los que tienen el más alto, este porcentaje de prevalencia de asma. El principal factor es el tabaquismo. Otro factor es que tenemos exposición a biomasa, como la leña, por ejemplo. Ambientes laborales, bajo nivel socioeconómico, antecedentes de tuberculosis también. Hay muchos pacientes con tuberculosis que pueden haber tenido esta enfermedad, pues se comportan tipo asmático, se comportan tipo rojo. Factores genéticos, que por definición se llaman con antitripsina y bajo personas. En el POC, de tabaco y humo de leña, hay diferencias. No es lo mismo. Las mujeres con el POC por humo de leña, en comparación de las mujeres de tabaco, tienen mayor incidencia y masa corporal. ¿Qué quiere decir? Que son más gorditas. Menor reducción de difusión de dióxido de carbono, mayor hiperreactividad bronquial, se comporta más tipo bronquítico crónico. El enfisema es mínimo o ausente, inclusive en la tomografía. El diagnóstico en mujeres prácticamente está subdiagnosticado. Y hay indiferencia del sexo masculino. Como le repito, lo más común es tipo bronquítico crónico. La clásica, mujer maquita. ¿Y por qué esta mujer? No es que sea machista, sino que la mujer en la sierra es la que se dedica a las labores de cocina. El hombre de las 4 de la mañana sale al campo y la mujer se queda. ¿Y quiénes producen tiraco? Entonces, si es así, ¿por qué en historia hemos escuchado que también le preguntamos a los hombres en estado de puesto a la mujer? No. Por dos cosas. Uno, la mujer a los niños, ¿dónde los cargan? Está cocinando y está soplando leña y su niño de espalda. O sea, el niño, o sea, hombre o mujer, va a estar en contacto. Y lo otro, ¿para qué también utilizan la leña en la sierra? Para calentarse.
cuando están en época de invierno, lo ponen ahí y le sirve también como para calentarse. Entonces ahí ya toda la familia. Pero la que sí está expuesta, porque inclusive lo sopla todo eso, ¿quién? La mujer. Ahora, ¿por qué digo que la sierra? ¿Acá hay algún grano? ¡Wow! ¿No está un grano? Bueno, ¿no le despierta? ¿Espera? ¡Guátala! ¡Paita! ¡Ah, ya! La tenía que sacar hace un año. ¿Qué más? ¿Todo un grano más? Moneda, su tierra. Mira, donde se pone rico. Catala, ¿qué corre yo? ¿Vas a rotar conmigo? Voy a pedir a la otra gente que rote conmigo. Soy talareño y soy de ese mismo colegio, así que tienes que hacerlo. Así que, por eso, ¿no? Bueno, ¿por qué hago eso? Porque en Piura, más que todo en el Bajo Piura, se cocina con leña y se come el turismo, un cabrito ahí de leche con leña. ¿Y por qué no hay mucha mujer allá con el pop y por acá sí? Y cocinan también con leña. Allá las cocinas de leña es en el patio. Y ya aire libre casi. En cambio, en la sierra la cocina de leña es dentro de la casa y las casas son chiquitas. Es la diferencia. Es igual, en la selva también se cocina con leña. Por eso. Y otras características. Tiene mejor capacidad de ejercicio para igual grado de obstrucción bronquial. Mayor prevalencia de malnutrición, malnutrición porque están gorditas, y mayor prevalencia de ansiedad y depresión. Pero tiene mejor supervivencia en algo que Diosito tenía que apoyar. Curso clínico. Como le dije, a pesar, aún siendo asintomático, puedes tener el POP y tiene que tener. ¿Qué significa eso? Si tiene los factores de riesgo, hagan los estudios. Y no se tiene solamente con el primer estudio, sino tiene que hacerle el seguimiento. Síntomas, ya que lo presenta con síntomas, presenta con disnea, tos, expectoración y sibilancias. Los signos pueden ser desde normal hasta cianosis, tórax entonel, edema mayoros o algunos no solamente tórax entonel, sino un tórax. Inclusive cuando le toman la placa de tórax no entra, por todo eso no entra. Y aquí los enfisematosos. Por favor, cuando hagan historias clínicas de la parte respiratoria, cuando nos referimos a disnea, no digan tienen disnea de moderado, de grande, no, empleen escalas que son más objetivas. Y entre no las escalas que se emplean en la parte respiratoria. Entonces, una historia clínica detallada, el índice de masa corporal con valores de 9 a 20 da mal pronóstico, o sea, un flaquito, flaquito con el pop. Frito rescaído. Y evaluación de las observaciones y hospitalizaciones. Ah, pero el flaco es más que más. Determinación de la gravedad de acuerdo a la escala de disnea, que les es de los británicos. Oximetría de pulso de reposo en pacientes que tienen disnea evidente o que tienen atrocianosis o cianosis. La espirometría sí, de cajón. ¿Ya? Y tiene que tomar una placa de tórax, mínimo. Una refiere tórax. ¿Por qué? Porque hay que descartar que sea, no voy a hacer otra cosa, puede ser tuberculosis, ¿no? Puede ser bronquitis, gases. Otro diagnóstico diferencial. Entonces, volvemos. EPOC de biomasa, EPOC por humo de tabaco. Diferencias. ¿Ya? Engrosamiento de las paredes de las vías aéreas, en biomasa sí, en tabaco no. Presencia de precoces, biomasa sí, tabaco es poco. ¿Ya?
saturación de oxígeno en reposo y durante el ejercicio. Hay mayor desaturación en el cuerpo de un tabaco, por eso empezamos cosas. ¿Ya? Y pulmón, radiografía de tórax, pulmones grandes, inclusive por válvulas, en el eczema pulmoso. Y en el, la línea atelectasia, inclusive los pulmones de tamaño normal. En el epóporato, en el portabajo, sí hay mayor relación con el espirometría, mayor obstrucción. En cambio, con el otro no. Menor hiperactividad bronquial, en cambio, los leñas tienen mayor reactividad bronquial. En la TAC, el trabajo por generar la enfisema, y el otro no. Tiene casi es lo mismo, pero no es igual, y los pronósticos son distintos. Si saben, ahora, hay la ley antitabaco. El Perú firmó el convenio marco de la ley antitabaco, por lo cual está prohibido fumar en lugares públicos o, y acá en el Perú, en instituciones del Estado. Ahora, ¿quién fuma más? ¿El otro no? ¿Ah? Disculpe que hago un mujer, porque vaya a ser un periodista, por ejemplo, dice. Pero vamos a lo tradicional, hombre o mujer. Según un estudio publicado hace más o menos 2 meses en Estados Unidos, la mujer ya fumó más que el hombre. Las mujeres comenzaron imitándonos y nos han superado. Pero superen a las cosas no están tan malas. Entonces, los síntomas de la biomasa son similares, pero la tos es más evidente y más fastidiosa que el causado por tabaco. Ahí hay unos estudios hechos acá. Y era, ¿puede cambiar algo? ¿Podemos intervenir algo ahí? Sí, es un estudio que hicimos, que presentamos en el Congreso de Medellín, en cual en el 2008. Los pacientes tenían tos sibilantes, infecciones respiratorias a repetición, aunque era el pecho sibilante, se les cambió este año a cocinas mejoradas. Regresamos al año siguiente y encontramos al médico leyendo su compañero porque no tenía casi trabajo, ¿ya? Porque la tos los había disminuido, los sibilantes habían pasado a cero. Las infecciones respiratorias habían pasado solamente de 17 a 3 y todo el resto pasó a 0. ¿Qué fue la intervención que hacía en el campo de la cocina? ¿Ah? Entonces, tenemos el paciente con su historia de con factor de riesgo, con o sin síntomas. Se le hace una espirometría, si sí, cumple el criterio, se define la gravedad, se hace interconsulta al especialista, o si no, solamente en un hospital de primer o segundo nivel acá en el Perú. Si no, se busca diagnósticos diferenciales o se remite estudio para la misma especialista. Entonces, la disnea es progresiva, pero hay que tener en cuenta: disnea progresiva y tos crónica, otro diagnóstico diferencial que entraría sería. Que también da lo mismo. Pero, producción crónica es el punto. Las problemas intersticiales provocan tanto seca o con poca expectación. Lo principal es esto: humo de tabaco. Ah, otra cosa, hay que tener también humo de tabaco. Puede ser que diga, doctor, yo no fumo. Pero en mi cabello trabajo en el club y todos fuman ahí. O yo trabajo en un casino y yo respiro humo. O en mi casa, la reina dice, yo no fumo porque mi esposa todo el está que fuma en el cuarto. Fumadores pasivos también intervienen. Esta es la clásica de un paciente con enfisema. Si se dan cuenta, todo era un poco el tonel y no alcanzó la plata. Si así de la plata no alcanzó la plata.
y la cadera también estrechada, de trama abajo, y hiperinsuflación. Es una que tienen que buscar. Estratificación de la gravedad, por la escala que ya les puse ahí, exacerbaciones, hospitalizaciones, estratificación. Esto es más común que la última que ha salido en el World 2019, que es A, B, C, más, más complicado. Pero para los médicos generales, con más experiencia, ustedes con eso lo pueden clasificar bien a su paciente. Por si acaso, el BEF1 de cuerpo recuperado, cuando haga una espirometría, se necesita la edad, la talla y el peso. Yo sé que las mujeres tienen terror la parte que dice peso y edad. Pero no tienen que, ustedes tienen que pesarlos y tallarlos, porque el peso es una máquina. Y te va a calcular de acuerdo a, tu, a los valores que tú ves. Si, si dijiste, yo, viene la chica que dice, yo mido 1,70 m, cuando la ves, a lo mejor con la justa llegas al 1,60 m. Tú le haces, tú le pones la mano con el cubierto de 1,70 m, vas a decir que debe, debe aire. Entonces, ustedes tienen que tallar un pesado al paciente. Y la edad, normalmente, para evitar cosas, tuvimos el DNI y decimos, no, es que tengo que presentar un dato sensato con eso y el nombre y todo. Y ya con el DNI también sale la fecha de nacimiento para que la edad real. Normalmente no se dan corticoides en el tratamiento del EPOC crónico. Corticoides solamente se dejan en las exacerbaciones. ¿Ya? No se dan. Y se da los LABA, LAMA-LABA. ¿Qué son eso? Broncodilatadores de larga acción, con los anticolinérgicos y los beta-2 agonistas de larga acción. Tenemos acá, sí, sí, tenemos. Lo más común que tenemos acá. Esto con corticoides solamente se da en caso de exacerbación. Y acá tenemos el indacaterol, con el pirotropio, tenemos el ondacaterol también, ya tenemos acá. Y el tratamiento no farmacológico, tenemos que dar oxígeno a aquel paciente que necesita. Cualquier paciente que ya tiene una ecografía, ecocardiografía, un corpo pulmonar, ya necesita oxígeno para hacer clasificación grave en el corpo. ¿Y cuándo necesita oxígeno? Si el PO2 está menor de 55, con la saturación de 88, con o sin hipercalemia. Ese es el otro que decía que hipertensión pulmonar o el periférico. Eso lo pueden encontrar en la unidad de lámina. Y esos son los medicamentos para evitar el lavado. Ah, la moda, cigarro electrónico, la peor enfermedad, la más correcta, tiene que tener cuidado. En aquellos que tienen enfisema y tienen bola muy grande, se puede considerar colectomía o reducción del volumen pulmonar. Trasplante pulmonar en aquellos severos, lamentablemente acá no lo hay. Y ventilación no invasiva domiciliaria, los cipapos, que le ponen acá en la nariz, una especie de una mascarilla, y esa por presión puede entrar por la ventilación en el paciente. ¿Cuándo decimos que un paciente con la boca se ha cerrado? Cuando la tos ha aumentado, cuando el moco ha incrementado o cambió de color, ¿no? Una expectoración amarilla verdosa, a pesar que el paciente no tenga fiebre, ya hay signo de exacerbación. Lo más común, el 50% es por bacterias, que estas son las bacterias más comunes. Hemófilos, estreptococo, varicela y pseudomonas, cuando hay enfermedades con avanzada. Una vez que ya tiene pseudomonas, ya se le va a hacer crónico. La pseudomonas, disfrutando las damas, es lo que hacen las cosas cuando se le va a hacer. La pseudomonas para sacarla, así como los otros lugares se deja sin carro, sin casa, sin nada. Las dos manos, cuando la luz quiere sacar, te deja sin pulmón, se deja recibir. ¿Por qué? Las dos manos tienen unos otros, que donde está el pulmón dañado se adhiere. Y ahí, para sacarla, vas a sacar la que comienza encima, pero siempre va a quedar sin pulmón.
Por eso la familia, cuando ya tiene celulomas, ya comienza a ser una infección crónica. ¿Cuándo hospitalizas? Línea intensa, línea grave que no mejoró con tratamiento óptimo. A pesar que sea una exacerbación leve, pero el paciente es un abandonado, entonces, esto es clásico para todas las enfermedades inclusive para la neumonía, así sea una neumonía tipo 1, tienes que hospitalizarlo si sabes que no va, si es un abandonado, si sabes que no va a poder cumplir con un tratamiento eficaz. Con morbilidad, esta apnea, estar de conciencia alterado, cuidado con estar de conciencia alterado, porque el trastorno de conciencia puede ser por dos cosas, puede ser porque realmente está infectado, o puede ser que tenga retención de CO2, y la misma retención de CO2 que esté causando ese trastorno. Y tú, al poner oxígeno, lo mismo que estás haciendo es matarlo. Respiración paradójica y inestabilidad hemodinámica. Este es el tratamiento de exacerbación: salbutamol, hiperotrópico, fenotrópico, hiperotrópico, salbutamol, hiperotrópico y antibiótico. Se le puede dar a su lado ampisulbactam, acitromicina, normalmente acitromicina es empleada mucho en forma crónica en pacientes que tienen bronquiectasias o en poca exacerbación, que se le da casi mensualmente, se le da un tratamiento, o una quinolona de espectro ampliado a neumococo. Y una vez que le da un tratamiento, tienen que leer. El tratamiento para pseudomonas, por lo general, es con dos antibióticos. ¿Por qué? Porque la pseudomonas fácilmente hace resistencia. Así que mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. Para los tratamientos, gracias.